Bueno, empezamos. Soy Fátima Guzmán, fundadora y directora de la Fundación Educación Activa, cuyos objetivos son ayuda a familias y a niños que tienen el trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Además, soy madre de un hiperactivo y de un déficit de atención, habiendo visto toda la evolución del TDAH, tanto en la fundación como en mis propios hijos. Bueno, se detectan todavía muchísimas dificultades para que puedan acceder a un diagnóstico serio. Hay dos vertientes. La familia que en el colegio les dicen, oye, pues el niño le pasa algo, ¿por qué no miráis? Puede que tenga un TDAH. O la familia que lo va notando, que lee, que sabe un poco del trastorno y entonces empiezan a buscar los medios y todavía es muy, muy dificultoso porque son medios que son privados, son caros, entonces tienen acceso solo las familias con cierto poder adquisitivo, porque la sanidad pública todavía es muy lenta en darles horas, entonces todo eso en la vida de los niños, que pase un año sin haber conseguido encauzar a un niño, pues es grave. Pero donde el peor escollo que tienen estos niños es en los colegios. En los colegios todavía no saben tratarlos, no tienen sitio. Son niños que ni son de educación especial ni caben en la educación normalizada. Entonces lo pasan muy mal, ahí les cuelgan como un cartel, los estigmatizan. Es el malo, es el que tiene la culpa de todo, es el tonto. Y ellos empiezan a tener comportamientos que son para salvarse de todos esos estigmas, con lo cual acaban pues, sufriendo muchísimo y luego teniendo en la adolescencia complicaciones muy graves. Bueno, sin diagnosticar de TDAH, es lo que he explicado antes, es el niño malo, el niño que interrumpe, el niño que no sigue los estudios, el niño que pues, los profesores están riñéndoles todo el día y entonces crecen en un ambiente hostil que verdaderamente los destroza. O sea, esa es la palabra. Crecen que luego en la adolescencia van a tener un problema grave y muchos de ellos no salen de ello. Con lo cual tenemos que luchar porque es un problema grave el no atender a estos niños adecuadamente. Y los niños que están diagnosticados, pues a muchos, nosotros hemos visto que les ha salvado la vida. Bueno, si es un niño que está tratado desde pequeño y pues va pasando las etapas de su vida, pues muy bien, porque ya sabe los caminos, ya sabe cómo es, y esos son los que entran en la vida, en la vida social, en la vida, hacen carreras, bueno, algunas carreras magníficas y luego tienen muchísimos dones, no valores, dones para ciertos trabajos y como den con su camino, son gente que destaca muchísimo. O sea, que es de la excelencia, es sacar lo mejor desde pequeño hasta el que se queda en la cuneta. Estamos en un momento que de suma importancia el que sigamos con la difusión, sigamos ayudando a familias desde todos los ámbitos, porque es un trastorno muy ambiental y ahora mismo en la vida que llevamos,
necesitan muchísima ayuda, tanto los padres como los niños.